Este viaje fue solo el comienzo de la aventura. No descarta publicar sus experiencias y además ya está trazando las coordenadas de su próximo viaje que lo llevaría al Caribe, encadenando el uso de medios de transportes locales. Comencé a transitar mi país y un día me llevó al otro y un horizonte me llevó al otro hasta que llegué a Córdoba. Y el día que llegué a Córdoba, que por primera vez crucé lo que llamaríamos la frontera, pedaleé por el pueblo pero diciendo ¡yuhu! ¡Llegué! Estoy contento, feliz. Y bueno, después, conversando con gente del lugar y todo, unos días después, porque me brindaron la oportunidad de estar, me dicen, ¿por qué no seguía? Si me sentía bien. Dice, hay mucho horizonte por ver. Me gustó la frase. Todavía había mucho horizonte. Me dice, mira, acá al lado está San Luis, un par de días peleados, ya que llegó hasta acá. Y cuando llegó a San Luis se fue repitiendo. Y ya que llegó hasta acá, al lado está Mendoza. Y en Mendoza, y ya que llegó... Bueno, entonces empecé a seguir. Yo no tenía imaginado ni previsto tanto. Pero me sentía tan bien. Y era tan lindo, como aquello... como aquella canción que dice... viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Y yo lo vi desde arriba de una bicicleta. Y me entusiasmé. Y empecé a subir y a subir y a subir mi país hasta hacia arriba. Y llegué a Catamarca y vi verdaderamente desde lo alto aquellos caminos largos que bajaban y se pierden en medio de un verde maravilloso. Y seguí y seguí hasta que un día llegué a La Quiaca. Ni yo mismo lo creía. Llegué, me apoyé contra el cartel que decía La Quiaca. En ese momento un maestro de una escuelita cercana que yo no había visto se acercó a mí y me preguntó si me sentía bien. Claro, yo estaba apoyado y digo, no, mire, estoy un poquito emocionado porque acabo de llegar. ¿De dónde? ¿Cómo? Las preguntas, todo. Me hicieron acercar a la escuela, lo cierto que estaba cercana, y ahí conocí la que fue una gran amiga, una gran persona ahí en La Quiaca, ¿no es cierto? Bueno, y la señora Elsa Pérez, que hoy por hoy no sé, pero fue directora de esa escuela en su momento y todo. Bueno, conocí a toda la familia, esa familia me hospedó mientras yo tuve una... mientras yo quedé en la ciudad de La Quiaca, lo tomé como base para recorrer parte de Bolivia, el sur de Perú, ¿no es cierto? Pero ya no en la bicicleta, siempre ando para conocer la zona. Me sentí tan identificado con la zona que me trasladé a un pueblito muy cercano, ya contra la frontera, que se llama Yavi. Es una ciudad histórica. Entonces, en la ciudad de Yavi, me aposenté, por decirlo así, durante casi dos años, más de dos años, y ahí integré parte de la comunidad aborigen y compartí su vida, compartí sus costumbres, compartí su música. He traído muchísima música de aquellos lugares y ahí fue donde cumplí mis 70 años en ese momento, ¿no es cierto? Y a los 70 años prácticamente todo el pueblo me mandó una hermosa fiesta, que es donde tengo unas grandes fotos. Fue maravilloso. Fue, qué sé yo, la gran aventura. Acudo a la Escuela de Periodismo, ahí en 4489, en una clase de literatura y humor dentro de la literatura, y luego, por la tarde, ese mismo día miércoles, el taller de Laura Dipólito, excelente taller de literatura, que se denomina Tu Historia Cuenta. Ese juego de palabras es magnífico. Ahora, ¿cuál sería? Siempre me preguntan, ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje es, somos viejos. ¿Por qué no? Porque yo siempre hablo de la juventud, y escucho tanto la juventud. Pero ¿y la viejetud? Pero la viejetud en el buen sentido. La viejetud del que tiene mucho para brindar. Lo que hemos aprendido, lo que podemos brindar, ¿no es cierto? Las cosas que aún podemos realizar, porque estamos viejos. Pero aún existimos. El viaje no lo hice representando a nadie ni a nada. No lo hice para lograr nada fuera del lugar. Simplemente para probarme a mí mismo y para que alguien que pueda interesado en lo que veía o lo que escuchaba
es de que nosotros podemos hasta el último instante. Y que, como dijo una persona muy mayor que yo, dice, en algún momento me va a venir a visitar la muerte. Bueno, que me encuentre viviendo.